Este restaurante que lleva el nombre inspirado en el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en la que se sirven platos adornados con imitaciones de cocaína y billetes enrollados, ha creado polémica en Australia. Pablo's Esco Burgers, situada en un barrio de Melbourne frecuentado por hipsters, utiliza como logotipo una caricatura del llamado «Rey de la cocaína», muerto en Medellín el 2 de diciembre de 1993 por disparos de la policía y a quien se le atribuyen más de 5.000 asesinatos y cientos de atentados terroristas. Bajo la lupa El Marro, líder del cártel huachicolero Santa Rosa de Lima, en su página de Facebook, el negocio muestra fotografías de su menú que incluye una hamburguesa decorada con una línea de polvo de ajo y un billete falso de $100 incrustado en el pan. En otra aparece la hamburguesa con una bolsa de polvo de ajo con una cucharita, recreando el mundo del narcotraficante cuya figura ha inspirado libros, películas y series. Y es idolatrado por algunos. El negocio intentó anticiparse a la controversia y aseguró en su página de la red social que su iniciativa empresarial, inspirada en el también conocido como el patrón del mal, no pretende ofender a nadie. Estamos orgullosos de nuestras hamburguesas, pero también entendemos que Pablo Escobar era un hombre horrible que destruyó las vidas de miles de colombianos. No condonamos, idolatramos o promovemos las acciones de Pablo Emilio Escobar o sus acciones. Video: feroz jauría de perros ataca y mata a mujer en Tecámac. Las explicaciones no evitaron las reacciones de colombianos y latinoamericanos en Oceanía, así como de australianos, que se enzarzaron en acaloradas discusiones a favor y en contra de la idea del restaurante. Somos australianos y sabemos cómo divertirnos y reírnos con un buen juego de palabras. Muchos colombianos disfrutan de nuestras hamburguesas y otros nos han hecho críticas terribles y comentarios molestos en FAQ, de una forma que parece que el mismo Pablo estuviera aquí. La colombiana Elizabeth de Castro pidió al restaurante que cambie el nombre y no alimente el estigma contra sus compatriotas. A Aaron Haluis, que le recomendó que se centrara en ella misma porque se trata solo del nombre de una hamburguesa. Opening paréntesis. Popularizada como banda sonora de la serie Narcos de Netflix. Otros más indignados, como Mark Newton, comentaron: más cerca de casa, ¿qué tal una hamburguesa del atentado de Bali? En alusión al atentado con bomba de la Jemaah Islamiyah que Motto: 88 Australianos en 2002. ¿Qué tal Adolf's Hitler Burgers? ¿Suena divertido? Otro que propuso: quizá deberías hacer una hamburguesa Auschwitz para ofender a todos los judíos, no es más que otro ejemplo de hipsters intentando llamar la atención porque su comida es en cualquier caso mediocre. Me sentenció otro. Memes de mole verde y dulce para celebrar el Día de la Candelaria. La comunidad colombiana en Australia, que según datos oficiales de 2016 ronda los 19.000 habitantes, es muy activa cuando se trata de enfrentarse a los estereotipos que los vinculan con el narcotráfico, una actividad ilícita que junto al largo conflicto armado han aquejado al país sudamericano. En 2014, la Embajada de Colombia en Australia envió una protesta a la emisora Triple M por los comentarios degradantes y ofensivos emitidos por sus locutores, quienes dijeron en su programa satírico que todos los colombianos consumen cocaína, todo el mundo la tiene, la consume y la vende. He oído de personas que viajan allá y que dicen que es muy loco, comentaron los locutores Matt Stiley y Lucas Hildebrand en una emisión